Señor, abre mis labios. Los sinteles, levantaos, pues.
Ánimo es la vida y mantiene la paz.
Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. El que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación. Santo,
Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traigas solas y alegría. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, era como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acoge. Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Participemos vivamente en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ver todos, amén. Amén. Eso es. Vamos recuperando la manera de celebrar nada menos que nuestra salvación. Sean todos bienvenidos, hermanas, hermanos, a este encuentro con María Santísima de Guadalupe. Pero ella tiene un mandato, un servicio permanente de ser el vehículo humano en nuestra historia de salvación, de traernos a Cristo. Desde hace 2000 años y un poco más, ella nos ha acompañado en la Iglesia, siempre llevándonos a Cristo. Y este evento guadalupano, eso es lo que significa. En circunstancias históricas difíciles, la envía el Señor Dios, llena de Cristo Jesús. Ojalá que buscando a la Madre nos encontremos con el Hijo, que Él es el camino de la salvación. Bienvenidos todos, todos los peregrinos. De manera especial recibimos esta asamblea a Tepito Digno, sí, yo lo creo, Tepito Digno, es posible. Un barrio muy antiguo, en otros tiempos muy bravo. Espero que hoy sea menos bravo. Pero un Tepito que produzca cultura como en otros tiempos, donde ese vigor, esa fuerza, esa lucha por la vida, culturalmente se volvía boxeo, se volvía murales, se volvía un tal Garibay, literatura y muchas cosas muy buenas. Siempre es posible rescatar lo mejor de cada barrio. Bienvenidos, hermanos de Tepito, porque son también parte de esa esperanza, de ese cambio profundo. Y también vamos a pedir por Javier Torres, aquí dice alias El Cacho,
Malita Zamudio, Santiago Zamudio, Ángela Cortés, Narciso Cadena, Cárdenas, Antonio de la Rosa, Félix Montero, Eugenia Meco, Omelo, Alfonso, bueno, voy a leer los nombres, que el Señor sabe mejor los apellidos e historias. Cuauhtémoc, Mauro, Ana María, Víctor, Arturo, Norberto, Feliciano y todos aquellos que requieran de salud, tengan una necesidad. Vamos pues, hermanos, a pedir perdón por nuestros pecados. Digamos confiadamente, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos. Concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, escuchemos la palabra. Dicha muchos siglos atrás, pero sigue resonando hoy para estos tiempos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés se dirigió con estas palabras a todo el pueblo de Israel. He cumplido ya 120 años y me encuentro achacoso. Además, el Señor me ha dicho que no cruzaré el Jordán. El Señor, nuestro Dios, lo cruzará delante de ustedes. Él destruirá a todos esos pueblos ante sus ojos para que ustedes se apoderen de ellos. Y Josué pasará al frente de ustedes, como lo ha hecho y dicho el Señor. El Señor tratará a los enemigos de ustedes como los reyes amorreos, Sihón y Og, y los arrasará como a sus tierras. Cuando el Señor se los entregue, hará con ellos lo que yo les he ordenado. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, porque el Señor, su Dios, avanza con ustedes. Él no los dejará ni abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo, en presencia de todo el pueblo de Israel, «Sé fuerte y valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra que el Señor, tu Dios, prometió dar a nuestros padres, y tú les repartirás esa tierra. El Señor, que te conduce, estará contigo».
Él no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor.
En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En la primera lectura, así tomada en bloque, no pienso detenerme ahí, pero en el signo de hechos históricos, narrados de una manera muy comprimida, pues también podemos vernos en ese espejo de la historia de Israel. Confiemos en Dios, podemos entrar a una mejor era, etapa de la humanidad, con más tranquilidad, no pachona de esas pachorronas que mucha gente quisiera, pero una tranquilidad, una paz, fruto de justicia, de honestidad, de esfuerzo, de ciencia, de cultura. Y los que somos católicos, poniendo lo que nos es propio, el mensaje del Evangelio, que se vuelva cultura, que humanice y salve. Pero hay que confiar y caminar sabiendo que Dios nos va a acompañar a cruzar estos tiempos tan difíciles, llenos de deshumanización, que hasta el más guapo y más pintado se ve presionado por una cultura de muerte, y ya es clásico estar diciendo esas frases, se vuelve el lugar común, pero por desgracia, todos los días nos desayunamos y nos acostamos con crímenes por doquier. Confiemos en Dios, caminemos, crucemos hacia una mejor etapa civilizadora, culta, y la Iglesia que acompañe, porque esa es su labor, acompañe las búsquedas, las caídas, las esperanzas de los pueblos, y lleguemos finalmente pues a la tierra prometida, que no es del todo aquí, sino es con el Señor. Les pido mejor que pongamos la atención en el Evangelio. Las narraciones que acabamos de escuchar están en distintas narraciones también de los mismos evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, pero en otro contexto, o sea, dentro de otro punto a tratar por Cristo Jesús o la comunidad que recibió estas narraciones iniciales de palabras y hechos de Jesús, pero para subrayar algún aspecto importante. Y parece ser que lo importante lo da una palabrita que se puede pasar así,
y es al principio. Los discípulos van y le preguntan a Jesús, ¿quién es el más grande? También hay duplicados en distintos contextos. En una, la mamá como siempre, ¿verdad? Si no fueran por nuestras mamás tan buenas y algunas muy pistoludas, panagallos, y más en el mundo latino, las familias estarían quebradas, desintegradas más de lo que ya están. Y a veces son las que tienen más las ambiciones que los mismos hijos y los van empujando. Y en una de ellas, pues parece que es la mamá la que pide buenos puestos, porque todavía hasta la perspectiva del reino de Dios la tienen como muy terrenal, muy su modelo en que viven, según sus necesidades. Y le dice, bueno, pon a mi hijo Juan y Santiago a tu derecha e izquierda. Y ya sabemos lo que le contestó. Otra, son ellos los dos atrevidos. Se le adelanta al resto y van. Y se enojan los otros, que yo dudo que se hayan enojado por demasiado ambiciosos, sino por envidia. A veces nos mueve más la envidia en una supuesta justicia o verdad. Tenemos que limpiar mucho la cabeza y el corazón para ser honestos en nuestros juicios. Pues bien, y hay otra más por ahí. Y acá hay una. ¿Quién es el más grande otra vez? Ese es como pareciera que enmarca estas narraciones. En una es el ejemplo a los adultos que con el tiempo se supone que vamos agarrando criterios de la vida, pero también nos volvemos mañositos. Voy a hablar clarito así, muy coloquial. Sí, nos volvemos con intereses de orden económico, de poder, de satisfacciones inmediatas, etcétera, etcétera. Y jugamos mucho a eso, al poder, en el hogar, en las empresas, en la política, en la cultura, en los centros de estudios también, golpes bajos y por los puestos, por los estatus, los sueldos, el prestigio. Y uno menos se lo imagina también en el mundo de la religión, y de todas las religiones, más que algunos creen que en el mundo del Himalaya es menos tremendo. No, es igual, ahí también son terrícolas, como aquí. Bueno, entonces, ¿quién es el mayor? Y Jesús, que no deja ninguna oportunidad, porque no contesta, casi nunca contesta en directo a lo inicial, sino agarra de ahí y amplía la enseñanza. Se sale de los esquemitas de la gente hiperprácticas que quieren respuestas casi hechas. No, va más allá. Y ahí agarra a un niño y en este caso le dice, oigan, a ver, lo voy a traducir y espero no equivocarme, y si no, que María les ayude y algunos especialistas aquí. O usted le busca. Pero cuando agarra a un niño es como decir, estos niños no tienen doblez. Todavía no han entrado al juego de toma y daca y los golpes bajos y los intereses creados. Así, sencillotes. Ellos no saben si va a haber comida, si va a haber esto, el otro. Ellos confían que mamá y papá se las van a arreglar. Y mañana, aunque sea poco o sencillo, pero habrá. Habrá cobija, habrá comida, habrá techo, habrá lo necesario. Y tienden, aunque no me lo creo del todo, porque también los niños, no teniendo criterio moral de las cosas, son bastante crueles. Y para ejemplo, ahí está el bullying y esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí se está poniendo, subrayando esa parte noble, flexible, honesta del niño. Porque el adulto, ya les dije, tiende a jugar con cartas escondidas para ganar siempre. Y les dice, bueno, para entrar en el reino se necesita otro cambio de perspectiva, otro interés importante en el corazón, otro tipo de cultura entre los adultos. Y un ejemplo puede ser estos niños. Ojo pues, no se trata que seamos unos aniñados, sino adultos, que razonemos, que nos responsabilicemos, pero dejemos de ser
pues no sé, lobo, ¿cómo se dice en esa frase, no? Lobo del hombre, estarnos comiendo al mismo prójimo, de mil maneras. Y entender que el Evangelio es una vía hacia la vida eterna, pero es una cultura mientras caminamos. Entonces cada uno, en lugar de aplicársela al vecino, porque siempre el vecino es más lobo que yo, mejor apliquémoslo a nosotros. Bueno, ¿y yo de qué manera juego esta ansia del poder? Porque todos lo tenemos. Más, menos, nos interesa a todos. ¿Cómo no? Pero hay unos que se vuelven tan obsesivos, que se vuelven terriblemente pragmáticos, en el hogar, en la calle, en las instituciones, si no es que hasta en la misma iglesia, en feligreses, laicos o pastores, que el afán del poder es más terrible entre nosotros porque está con agua bendita. En nombre de Dios, en nombre de la santa obediencia, en nombre de lo que yo sí sé, yo lo veo, ahí estamos pujando y fastidiándonos. Ojo, ojo, revisemos. La otra parte es el niño por el niño mismo. Cuidado con el que abuse del niño. Así dice. Y para estos tiempos que estamos recorriendo con dificultades, el niño ha sido un objeto especial de atención en todas las grandes instituciones internacionales como nacionales. Las leyes civiles han cambiado prácticamente en todo el mundo al respecto. Incluso la Iglesia se ha puesto al día para decir cero tolerancia al que abuse de una ovejita. Y esto tiene trasfondo de los padres de la Iglesia y de la Sagrada Escritura. No te allegues a las ovejas solamente para agarrar su lana. Dales de comer. Ahí está el modelo, capítulo 10, de San Juan, el buen pastor. No se las come, las cuida, no va por su lana, las alimenta y las rescata. ¿Qué tal? Ahí va. Y esto va para los pastores, pero también para los laicos, porque todos somos gente que vamos pastoreando otros que Dios nos ha concedido, pero para acompañarlos, no para devorarlos. Pero aquí hay una insistencia. No te comas a la ovejita. Es más, búscala. Y eso búscala es defiéndela, entiéndela, intégrala a la familia. Que las instituciones de veras velen por la educación y el crecimiento integral desde la familia, la escuela, la iglesia, etc. Y aquí quiero dejar como una puntilla. Abuso sobre los niños sigue vendiendo el escándalo y la nota periodística barata, inmediata, sin gran estudio, sin gran investigación. Cuando un sacerdote, bobamente, inmaduro, abusa de la ovejita. Y cero tolerancia, dice el Papa, y yo también me añado, y estoy seguro que todos los que estamos aquí. Cero tolerancia. A todos los menores de edad, porque un adolescente no es un niño, pero es menor de edad. Seamos honestos, y eso lo puedo decir yo como experiencia profesional y pastoral. Más del 80% de los abusos a temprana edad empieza en la familia. Pero de esto no se dice nada porque casi todas las familias tienen algún manoseo. Y estoy hablando claro y directo. Ahí empiezan, y es más del 80%, que por vergüenza, ignorancia o lo que sea, miedo, se acalla. Y generalmente es por la misma gente de la familia, o familiares, o vecinos, o amigos. Y a veces los padres se hacen tíos lolos. Hablemos claro. Cero tolerancia en la iglesia, pero también donde está el más grave abuso. Y no solamente abusar sexualmente, porque parece que solamente del ombligo para abajo es el problema de la sociedad, de la moral, de la iglesia, de la familia.
No, también se atenta contra el niño cuando no se le da una formación integral. Solamente se les da comer a la tripa, o al vestido, o pagan grandes colegiaturas, y no hay formación porque no hay presencia de los padres. No hay ejemplo de dónde agarrarse ellos. No están de acuerdo los papás en un mismo criterio. Y entonces el niño aprende a jugar a un lado o al otro. No hay límites. Basta de sombrerazos, gritos, golpes, humillaciones que empiezan en la familia. Pero de ahí a no poner límites, estamos convirtiendo a los niños en unos sociópatas. O sea, incapaces de convivir con los demás. O carnes de cañón de los sinvergüenzas. Entonces, ustedes papás en especial, son pastores que tienen que ir a ver por sus ovejitas, cuando son muy chiquitinas. Y tienen una visión nueva de educación. Los demás abusos, llámese escuela, la calle o algún tontorrón pastor de cualquier iglesia o religión, es el resto. Y no por eso menos grave. Quizás tan grave y vistoso por lo que representamos. Por eso más atentos. Pero no se les puede quitar a ustedes la responsabilidad de cuidar las ovejitas. Y no convertirlos en los nuevos capataces o reyesuelos de la familia, que ahora son los que mandan, que son los que manipulan más que nunca. No, al niño hay que respetarlo, quererlo, promoverlo integralmente, pero ponerle límites. Y por sentimientos de culpa, les dan todo y no ponen límites. Como no estoy con mis hijos, entonces, ¿quieren un aparato? Toma. ¿Quieres 3 horas de televisión? Toma. ¿Quieres hacer berrinche y no alimentarte bien? Toma. Claro, sentimientote de culpa de los papás que dicen que van a traer la papa y algo más que papa, pero no basta. Entonces, velar por las ovejitas es tarea de todos. Aprender a ser más honesto y no de tantos malos intereses es de todos. Y el poder que buscamos que sea para servir. Es todo un cambio de cultura. Y el Evangelio, siendo para la vida eterna, tiene que ser un cambio de cultura también. De pie, por favor. Le vamos a pedir al Señor Dios, en respuesta a esta palabra, nos ha de sonrojar, nos ha de tambalear, mover el tapete de las ideas y de las prácticas. Qué bueno, la palabra es dulce, a veces amarga, pero da vida. Por eso te rogamos por tu iglesia para que cuidemos a las ovejitas y los mayores seamos buenos pastores en la familia, la sociedad, la iglesia. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Tepito Digno, y en especial por Javier, Marta, Santiago, Ángela, Narciso, Antonio, Félix, Eugenia, Alfonso, Cuauhtémoc, Mauro, Ana María, Víctor, Arturo, Norberto y Feliciano. Oremos. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por la ternura de María Santísima de Guadalupe y por el buen pastor, eterno pastor que vela por todas sus ovejas. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Thank you.
hermanas, hermanos, oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual podamos crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos tus ángeles y santos, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Alegrémonos, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues a decirle a nuestro Padre Dios que venga a su reino, pero no para buscar asientos de primera, segunda o lo que... No. Es cambiar la cultura y la perspectiva del ser humano hacia Dios, hacia la humanidad. Son caminos de salvación lo que pedimos. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo que se hizo pan de camino y pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amen.
pie, por favor. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar, quiero decirles, hermanos de Tepito, hay mucho Tepito todavía, que las mejores noticias salgan del centro, las mejores esperanzas, a pesar de todo, y de algunos que no quieren un digno Tepito, pero ustedes lo quieren, sean semilla de esperanza para ese gran pueblo tan antiguo y que tiene mucho que dar todavía. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.